¡Hey, hey, hey! Amigos, ya estamos aquí, ya nos encontramos nuevamente en la Plaza del Moralillo después de como dos plazas que no hemos venido a grabar aquí en la Plaza del Moralillo, el Tianguis de Animales del Moralillo, como ustedes le quieran nombrar. Hoy acabamos de llegar aquí al Tianguis de Animales del Moralillo y vean, estamos en la sección de los puerquitos. Ahorita vamos a llevar para todos ustedes, nuestros seguidores desde ahí, desde la Unión Americana, desde donde quiera que nos vean, desde aquí de la Ciudad de México, en Puebla, todos los lugares. Queremos comunicarles que por acá todavía no llega la ceniza del volcán Popocatépetl. Está, como usted, está activo, está en actividad, echando muchas exhalaciones de vapor, ceniza y todo. Pero estamos aquí en la Plaza del Moralillo, está aproximadamente como a 100 kilómetros de distancia del Popocatépetl. Y pues hasta acá no creo que llegue la ceniza, ni restos de lava, nada de eso. Y creo que no, pero pues esa es la información. A preguntar por animalitos. Iba a decir, vamos a comprar animalitos, pero hoy no vinimos a comprar, hoy vamos a preguntar de los animales, los precios de los puerquitos. Vamos a grabar en sí toda la plaza, vamos a ver si nos da tiempo, la chance para llevarles un video completo, un video entero. Hoy, día martes, se realiza el Tianguis de Animales en Moralillo. Estos chamacos, pues ya vamos a empezar a grabar. Aquí vemos que estaban bajando, subiendo un puerquito. Vamos a preguntarle al jefe. ¿Me ayuda la señora? 200, miren. Sí, muchacho. Así en ese precio pueden encontrarlos acá en la Plaza del Moralillo, ¿verdad, jefe? No, todos te dan barato, yo soy el único que es barato. ¿Usted es dueño? Sí. Dueño, amigo. Hay muchos que ya vienen a revender, ¿verdad? Tú compra como te caigas, el chiste que ganes también tú. Sí, hay que... ¿A poco no, patrona? Sí. Sí, hay que ganar, ¿no? El negocio es como el amor. Sí, ¿no? Ahí está el dato, miren, aquí el jefe ya acabó de vender en 2.200, listo para las carnitas, ¿eh? Es una puerquita, vemos que es una puerquita, miren. Está bonita, bien pachoncita, miren. Está bien hermosa, miren. Preciosa, así en ese rango de precios anda aquí. El jefe es el único que da más barato aquí en la Plaza del Moralillo, nos dice. Es el más vara, como el que anuncia de la ropa, pero usted de los cochinos, ¿no? Ahí está el dato. Chamacos, chamacas, seguidores, ahí... Vamos a empezar a grabar aquí en el Tianguis de Animales en Moralillo, Plaza de Animales en Moralillo, como ustedes les gusten decir. Vamos a preguntar los precios de los puerquitos. Ya llevaba como 15 días que no hemos venido por acá. Vamos a ver si nos dan información. 2.200 nos dice la jefa. Ese es el rango de precios, miren. Está bonito, ¿eh? ¿Es puerquita o puerquito, jefa? Puerquita. Puerquita. Está bien tranquila, miren. Es la única que le queda, ¿trajo más? Sí, traje otra, pero esa ya se vendió, miren. Está bien bonita, miren, 2.200, así anda el rango de precios aquí en la Plaza del Moralillo. Cada día martes se realiza esta plaza o tianguis, como le quieran nombrar, Pesotes. Pues miren, nos acabamos de encontrar en que hoy están entrando muchos puerquitos de los criollos, Sí. Ahí vimos que ya compraron uno. Este está más grandotota, Esta, por esta están pidiendo 3.000 pesotes, miren. Es lo menos, ¿verdad, jefa? Sí, es lo menos, miren, así anda el precio. Yo creo que está bien buena ya para las carnitas, para los chicharrones, como lo quieran hacer ustedes. Y lo bonito de estos puerquitos es que tienen mucha mantequita ahí, Ahí a los que les gusta comer la manteca de puerco, está bien buena. 3.000 barotes es lo menos, por acá, por este lado tienen otro. Miren, acá está otro puerquito de los criollos, por este está pidiendo 25, nos dice la jefa, serían 2.500 pesotes. Está bien bonito, miren, ya está adulto porque ya hasta se le ven los colmillotes, Este sí tiene colmillo. Acá, ahora hasta parece, ¿cómo se llama? Un jabalí. Jabalí, 2.500 pesos. Así anda el rango de precios de estos puerquitos criollos por acá en el Tianguis de Animales en Moralillo. Como les digo, andan entrando muchos puerquitos de estos. Ahora sí que las personas que traen estos puerquitos son vendedores locales. Vénganse a comprarle a los vendedores locales. Si les gustan a ustedes los puerquitos criollos, aquí los van a encontrar cada día martes. Aquí nos encontramos con el jefe, miren. Y estos son los famosos lechones, miren. Cada día martes entran aquí al Tianguis de Animales en Moralillo. La verdad están bien preciosos, de buena calidad. ¿Esos todavía están enteros, jefe? ¿Ese que está ahí? Ese es machito, miren, está entero todavía. Y aproximadamente le calculamos que aquí tiene como unos 40 puerquitos, ¿no? Más o menos como 40 puerquitos. Vénganse a comprar aquí con el jefe, miren, están en 750, el que sea, el que gusten, mira. Ahora sí que si por ahí le hacen la lucha, a lo mejor les baja unos 50, 20 pesitos el jefe. Pero ahí se anda el rango de precios, miren.
750 pesotes estos hermosos lechones, miren, los famosos lechones los aquí. Grandes, los chiquitos, hay más chiquitos que están más baratos. Hay de a 600. Hay más chiquititos, ¿no? Nos estamos escuchando, los más chiquitos de a 600 pesotes. ¿Qué están más chiquitos? Miren, este es 6 varos. 600 pesotes esto, miren. Sí está más pequeñito, ¿eh? Más pequeñitos de 600. Pero la verdad, 17 y medio, la grandes. Calidad no se niega. Nos estaba comentando el jefe que trajo aproximadamente 60. Ya vendió aproximadamente 22 puerquitos. Buena venta que está haciendo el jefe, ¿eh? La verdad, ahora sí que a los que se dedican a la engorda, vengan a comprar aquí con el jefe. Preciosos los ejemplares, ¿eh? Preciosidad de animalitos, chulada. Hasta en 750 o más baratitos, 600 pesotes, ya para que se lo lleven a la casita. Encontramos otro puerquito de los criollos. Está pidiendo la jefa por él 23. Serían 2300 pesotes. Pesotes mexicanos ahí. Luego nos preguntan pesos, ¿qué son? ¿Pesos son pesos mexicanos? Miren, la verdad está más alto que el de hace ratito, y yo le calculo que está un poco más barato. Se me hace que estos eran como tipos sementales de los criollos, La verdad está bien bonito, miren. Pachoncito, miren ahí. Está mirando directamente a la cámara. 23 barotes, miren. Hasta los colmillos, miren. 2300 pesotes por él. Yo digo que está relativamente económico. Precioso el ejemplar, Ahí les dejamos el dato. Vénganse a comprar estos hermosos animales en la Plaza del Moralí. Encontramos un puerquito bien hermoso, bien precioso. La verdad está enorme. Aproximadamente le calculo que anda entre unos 120 a 130 kilos de peso. Está pidiendo la jefa 4000 pesotes, La verdad se me hace muy barato, Yo hace como un año compré uno más o menos del mismo tamaño y lo compré, me parece que en 4800, pero la verdad, ahora sí que los precios del puerco bajan, suben, la verdad son bastante inestables, Ahorita no sé a cuánto anda el kilo, aproximadamente le calculo que ha de andar como entre unos 35 pesos a 36 pesos el kilo. La verdad está bien bonito, aproximadamente 120, 130 kilos si los tiene, 4000 pesotes, Yo diría que ese es precio justo, Yo digo que ya no le bajaría aquí la jefa porque pues está enorme, completamente listo para las carnitas, para una fiesta, por unos 15 años, para un divorcio también, ahí, si quieren hacer fiesta en el divorcio, para todo hay. Ah. Pues miren, nos acabamos de encontrar a una puerquita, la verdad está bien chula, Esta está más grandota, miren, yo le calculo que aproximadamente anda como entre unos 130 kilos, 140. Y la verdad, nos dice el jefe que la acabó de comprar y le salió en 4000 pesotes. Yo digo que está bastante económica, preciosa el ejemplar, miren. Chulada de animalitos, vénganse a comprar a la Plaza del Moralillo. La verdad, yo veo que están bastante económicos hoy los puerquitos. Bajaron mucho. La verdad, como les digo, es bastante inestable el precio del puerco. Pero ahí está el dato. Pues nos acabamos de encontrar otros lechones. Miren aquí otra camionetita que trae los famosos lechones. Estos son muy buscados por la gente, Nos dice el jefe que está pidiendo 950 pesotes por cada uno de estos. La verdad, estos están un poquito más grandes que los de hace ratito. Están un poco más grandotes. 950, Están bien bonitos. Miren este color negrito. 950 sería lo menos. 2 mesesotes, miren, ya están más grandotes, Así en este rango de precios andan. Preciosidad de animales, la verdad. Vénganse a comprar aquí a la Plaza del Moralillo. Cada día martes se realiza esta plaza. Desde aproximadamente a las 7 de la mañana ya están aquí los vendedores. Chequen, miren. Los pueden calar, Hasta para mascota, Te voy a llevar, patata. Hasta para dormir con él, ¿no? Que ya nos acabamos de encontrar el carro blanco de hace 20 días. Vamos a preguntar aquí con los jefes de a cuánto andan los puercos. De a cuánto salen estos puercos preciosos. Ya están vendidos. Buenos días, jefe. ¿Cuánto? ¿Parejo? ¿También los muchachos los venden? ¿También? De a 3 varos, miren. ¿Cuál? ¿Están solteros? ¿Sí? Ah, cabrón. 3 varos, porque quieran, miren. No es cierto. Puro choro,
Nada más los que se venden aquí son los puerquitos, Tres varos parejo. Nosotros, miren, sí. Está barato, Ha bajado mucho el precio del puerco, miren. Aproximadamente 771 221 82 82 72. Miren, ¿por quién preguntaban, jefe? Aurelio Felipe Cortés. Aurelio, como el cuate. Ah, sí, por el primo cuate, ¿no? Ahí está el dato, miren. Precios de los ejemplares, yo digo que están bien baratos, ¿Es el mismo precio aquí en la plaza de Tepeaca o sube un poquito? Sube un poquito. ¿Un peso, dos pesos? Un peso, miren ahí. Aquí está la 36, allá da 37 barotes. ¿Y si los van a traer a dónde? ¿A Tlacotepet? ¿Ahí cuánto? 30 baros, nos dijo la vez pasada, ¿o ya subió? No, ahorita ya se los ponemos como a 34 pesos. 34 pesos, ya se movió el precio del puerquito, miren. Ahí está el dato, miren ahí, pregunten por el famoso cuate, ahí en Tepeaca. Entran ahí a la entrada de la plaza y preguntan dónde está el puesto del cuate, dónde está el corral del cuate, y ahí directamente la gente lo lleva, ¿no? Ahí está el dato, miren. Miren, nos acabamos de encontrar estas hermosas puerquitas. La verdad están bien chulas aquí con el jefe. Están bien enormes, ¿Como cuántos, kilos pesa la más grandota, jefe? 230, la negra. Como 220. Ah, miren, como 230 kilos esa puerquita, miren, la más grande. Está pidiendo 5. ¿5 qué? 5.500, miren. 5.500 esa. Está enorme, la verdad, La verdad está acostadita. La verdad está hermosa, miren. Aproximadamente como 230 kilos nos dice el jefe y está pidiendo 5.500, La verdad están muy baratos los puerquitos hoy aquí. Nos dice el jefe, ya grábalos para que subirlos al Face porque ya se hizo famoso el guacamaya y nosotros no. Ah, claro que no, a todos venimos a grabar, todos venimos a grabar acá en la Plaza del Moradillo. Por esa están pidiendo 4.000 pesotes y por esa también 4.000 pesotes. Miren, la verdad está enorme, yo creo que me subo y me lleva corriendo, así como los videos que salen ahí en el Facebook, Ahí, chulada de animales, miren. Aquí ya se vinieron también los borreguitos, miren, ya los compraron. Precioso el ejemplar, miren, preciosísima. ¿Qué número, jefe? ¿Cuál es? 237. 112. 87.93, miren. Vamos y vendemos a donde gusten, les llevamos y vamos a traer. Ah, ¿hasta México? Nos piden hasta México, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Ah, cabrón. Guerrero. ¿A donde sea? Sí. Ah, miren, ¿por quién preguntan? Constantino Martínez. ¿Constantino? No, Constantino. Ah, Constantino Martínez. María. ¿Cómo le dicen, jefe? ¿Cuál es su apodo ahí? ¿Cómo lo conocen? El mole. El mole. Ah, cabrón. ¿Mole poblano? Poblano. Ah, hijo, miren. Ahí preguntan, ahí está el número, miren, a donde quiera se los lleva, miren. Ahí, aquí. Jefe, ¿por qué no se pone de acuerdo para que le haga el flete hasta México? Acabamos de encontrar otro corralito. Últimamente están llegando más vendedores que vienen, me imagino que de Tlacotepet, porque conocen al amigo Guacamaya, Vienen desde allá de Tlacotepet de Benito Juárez. Ya quiero ir para allá, ya quiero ir para allá, pero la plaza es los lunes, tenemos que ir los días lunes. Ahí estamos checando, yo creo que sí, ya me voy a ir para allá, Tlacotepet, quiero conocer Tlacotepet, la verdad nunca he ido a Tlacotepet. Vamos a preguntar los precios de estos puercos, a ver en cuánto andan. Llegaron unos compradores, por esa están pidiendo 26, está diciendo, dale 20, dame 26. Y esta de acá, 4.500 pesotes, miren, esta la verdad está enorme, yo le calculo que anda pesando unos 120 kilotes. Pero la verdad es marrano, puerco tierno, puerquitos tiernos. Los que grabamos hace ratito ya eran puerquitos ya completamente adultos. Igual por eso el precio pues ya va devaluándose, ya no es el mismo como estos, que pues estos es carne tierna, ahora sí que carne fresca completamente, como les diría. Pero así anda el rango de precios, puerquitos preciosos, miren, este la verdad está bien hermoso. Anda un poquito renguito de que estaba acostadito, se les duermen los piecitos, me imagino. Pero así está el dato, así anda el rango de precios aquí en la Plaza del Morillo, tianguis de animales del Morillo. Cada día martes se realiza este tianguis. Vénganse a comprar unos buenos puercos para las carnitas. ¿4.5? Pues ya los vendió, bro. Hijo, man. Miren, aquí el jefe ya no tiene nada, ya está vendido todo. Ya nomás está esperando a que vengan a recogerlos. De a 4.500 se fueron estos.
Están bien enormes, yo le calculo que andan pesando como 130 kilos, ¿eh? ¿Como cuántos kilos, jefe? ¿120? De 120. Como 120 kilos, miren, 130. Ya se fueron, miren, aquí el jefe acabó de vender bien temprano, ¿eh? Ya entraron más vendedores, ¿eh? La verdad, están bien hermosos estos cuerguitos, estos siempre se los llevan. Buena venta, casa jefe. Vénganse aquí con el jefe si quieren comprarse unos buenos cochinos, la verdad. Calidad de animalitos, miren. Luego se les ve, calidad, calidad. Vénganse aquí. Vamos a preguntarle si tiene algún número, ¿eh? 249 115 3812. ¿Por quién preguntan? Por Miguel. Por Don Miguel, aquí en la Plaza del Moralillo. ¿A dónde más va? Aquí al Salado. Al Salado. Tlacotepec, Tepeaca, miren. Ah, miren, ¿tiene usted fletes? No. ¿No? Nada más a las plazas. Ah, pues miren, si quieren comprarle, lleguen a las plazas que nos nombró aquí el jefe. Luego hay varias personas que nos piden fletes hasta la Ciudad de México, Pachuca, Hidalgo, todo por allá. Pero no tiene fletes el jefe, solamente que ustedes vengan a traerlos hasta por acá, en las plazas más cercanas que les queden. Pero la verdad, calidad de animalitos, la verdad, el jefe ya acabó, miren. Siempre trae aproximadamente como unos 30 puerquitos, más o menos, como 30, y ya acabó de vender, son aproximadamente como a las 9 de la mañana, miren, 9 y media, ya acabó de vender el jefe, buena, buena venta que hizo el jefe. Esto remolque, es el remolque rojito, miren, ya, miren, ya se subió solita la puerquita, cabrón, se suben y se bajan, miren. Ahorita vamos a ver si está el comprador, el vendedor. No me acuerdo del nombre del jefe, pero es el amigo del guacamaya, ahí. La verdad, calidad de animalitos. Estos andan en un rango de precio, yo le calculo como unos 2, como 2, 300, 2, 400 este. Así a como anda el kilo de puerco ahorita, más o menos. Preciosidad de animalitos, aquí con el señor del remolque rojo, no recuerdo bien el nombre. Ya tiene aproximadamente como un mes que vinimos a grabar por acá, me parece. Preciosos los ejemplares, vénganse, vénganse a comprar animalitos hoy. ¿Y medio? Sí. ¿La de para allá? 7 barotes, ¿como cuántos kilos pesa la más grande, la de para allá? Aquella pesa como 250, aquella gordita. 250, man. ¿Y esos? Esa la tengo en 5 y medio, y la tengo en 5000. 5 y medio y 5000 barotes. Sí. A la mecha. Miren, vamos a alejarnos tantito para que puedan ver esta, que pesa 250 kilos, nos dice el jefe. Wow, la verdad, enorme, enorme, 7000 pesotes esta hermosa puerquita. Vamos a preguntar el dato, a ver. Hijo, mano. ¿Dónde queda eso, jefe? Aquí está el dato, miren, aproximadamente 7000, 4000, 7000 pesotes aquí con el jefe. Preguntamos el número, pero la verdad no están, no nos quisieron dar el número. La verdad, son calidad de animalitos, chulada de animales. Ahí está el dato, miren, para que vengan a comprarse unos buenos puerquitos aquí en la Plaza del Morillo. Seguimos grabando, ahorita ya vamos a grabar con el Agüigo Guacamaya. Ya creo que es el último puesto que vamos a grabar y ya nos vamos a los animales grandotes, Maya. ¡Hey! Ya acabamos de llegar aquí con el Guacamaya, miren. Ahí ya es famoso, nos dicen ahí ya todos los vendedores. Y tiene muchos puerquitos, ¿De cuándo salen, jefe? ¿De cuánto salen, jefe? Ahora están de, mira, como hace 2800. 2800. ¿Eso ya está vendido? Sí, ya está vendido. Ah. Con 2300, mira. Está más chiquito, ¿no? Más chiquito, mira. Ah, mira. ¿Y esa grandudota que tiene ahí, jefe, cuánto? Ah, esa. 7500. 7500, mira. Ah, está bien enorme, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuántos kilos? ¿Cómo cuántos kilos pesa? ¿Cuántos kilos? 2.90. ¿2.90? Está enorme, ¿eh? ¿Este ya la vendió o todo no? Órale, ¿y esta cuánto? Esta es 7.800. 7.800. Es un becerro de una vez. Están enormes, Esas yo creo que están buenas para el jaripeo, ¿no? Sí. Ahí para meterlas al ruedo. Están bien enormes, la verdad. Sí, ahí está. Amigo el guacamaya, miren. Tlacotepec. Ya es muy famoso, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo conocen? Sí, ya lo conocen.
¿Hasta dónde lo conocen? Hasta solo que es Tlacotepec, los pueblitos alrededor de Chalacán, Tiacán, Tecamachalco, Puebla. Donde lo ven ya dicen, este es el guacamaya. Nomás no lo vayan a ver las otras señoras, ¿eh? Si no, van a decir, no nos ha traído el gasto. Esta pesó 2.70 y esa 2.90. Está más larga nada más, ¿no? Ah, miren. Ahí está el dato, miren. Esta es la que pesó 2.90, 290 kilotes. Precioso el ejemplar, ¿eh? Ahí está el dato, miren. Ya acabamos de grabar los puerquitos aquí con nuestro amigo el guacamayo. Y pues ya nos vamos directamente para los puerquitos, los animales grandes. Porque vamos a grabar completamente la plaza hoy, sí, la plaza del Moralillo. Vamos a grabarles completamente. Ya vamos para donde están los burritos, los caballos, los toros, los cebús, los animales grandes que todos ustedes les gustan ver ahí. Andamos con mucho ánimo, con mucha actitud hoy, porque la verdad queremos echarle más ganas a esto, al canal de YouTube. Síganos en Facebook como Videofilmaciones Yoshi, síganos en TikTok también como Yoshi 100, síganos en Instagram, donde más tenemos cuentas, a ver, díganme, por ahí van a encontrar todas nuestras cuentas ahí en YouTube, en Facebook. Síganos, síganos, vamos a ver unos chivitos que están viendo. Vamos a ver aquí a cuánto se hace la machaca, miren a cómo se arma, cuál es el precio. Están haciendo la venta, miren. $2,000, miren ese chivo. Miren, 1,200 están ofreciendo, 2 barotes. Ya se los llevan, miren, ahí para la plaza. La verdad, ofrecen muy barato, ofrecen muy barato. Ofrecen muy barato, miren, ya se los llevan para la venta. Vamos a grabar un poquito de lo que se arma aquí del tráfico, para que ustedes vean cómo es la plaza del Moralillo, el tianguis de animales, el Moralillo aquí. Cada día martes se realiza ese tianguis, miren. Se pone grande, ahorita les vamos a llevar unas tomas aéreas, Hoy nos trajimos el zopilote que vuela, nos dicen ahí. Cuando lo volamos nos dicen que es el zopilote, pero no, es el dron, Ahorita en un ratito vamos a hacerles unas tomas aéreas, vamos a sacar unas fotitos para que puedan verlas aquí. En este video y en videos en Facebook, en YouTube, en TikTok de la plaza de animales El Moralillo. Ahí está el dato, miren, pues ya acabamos de llegar aquí en donde se realiza el tianguis de los animales grandes, la sección de los animales grandes, que son burritos, vacas, caballos. Y pues vamos a empezar a preguntar todo por acá, el rango de precios. Ahorita ya están entrando muchas yuntas, muchas burritos para el trabajo, porque ahorita ya se viene la época de siembra por acá, por la región. Ya nos han caído unas lluvias, ahí ya cayeron unas lluvias. Y pues vamos a empezar a preguntar. Por ahí vemos un becerro raza Bill Master, me parece. Y vamos a preguntar el precio de en cuánto anda. Acabamos de preguntar por este hermoso ejemplar. Es un becerro Bill Master. La verdad está hermoso, Vengan a comprarse unos buenos becerros. Están entrando por acá en la plaza del Moralillo. Nos está diciendo el jefe que pide 20 mil pesotes por este hermoso ejemplar. La verdad está hermoso, chulada animalito, miren. Estos por acá casi no entran, pero ahora vemos que sí ya están entrando. Hay un tiempo en el que entran buena calidad de animalitos por acá en la plaza de animales El Moralillo. Vénganse a comprar, miren, cada día martes se realiza este tianguis. Está un poco brioso, miren, porque se hace para atrás y como que nos quieren vestir, pero no tanto. Preciosidad de animalitos, la verdad, chulada de ejemplar, precioso. Me gusta mucho como cuando mujer ganado, más ganado, precioso. Miren, todos estos son becerritos. Becerritos muy bonitos, de buen tamaño. Acá está un cebú, Sería un toro raza brahma. Ahorita vamos a ir a grabarlo del otro lado porque no. Miren, ahí lo van a ver. Ahora están bien hermosos los ejemplares, están entrando. Ahorita esta camioneta tiene varios becerritos como estos, miren, pero no están los vendedores. Miren, este también es cruzadón con brahman, miren. Pero no están los jefes, miren. Está hermoso el toro de allá, Vamos al jefe, al patrón de estos becerritos. Estaba arriba de la camioneta. Por eso están pidiendo 15 barotes, miren. Es una cruza de raza brahman, miren. Precioso. Bueno, está cruzado, tiene como cruza de raza brahman con suizo, Sería con suizo. Y la de allá están pidiendo 13 mil pesotes la becerrita de ahí. Preciosos los ejemplares, ahí les llevamos el dato del precio de estos hermosos animalitos, 15 y 13 mil pesotes. Acabamos, este es el toro que me gustó, miren, la verdad está bien hermoso, Preciosidad de ejemplar, la verdad. Está pidiendo el jefe, nos dice que 20 mil pesotes, la verdad sí lo vale.
a mí hasta se me hace un poco baratito. Miren, yo calculo que el rango de precio sería entre unos 25 mil pesotes. Yo creo que pegándole hasta unos 30 mil pesotes estuviera bueno los precios. Pero está en 20 mil pesotes, lo está dando el jefe. Precioso el ejemplar, ¿eh? Vengas a comprarse unos buenos toros aquí en el tianguis de animales El Moralillo. Como les digo, cada día martes se realiza este tianguis. Vengas a comprarse unos buenos toros como este, para la yunta, para el trabajo, para lo que ustedes lo quieran. Si lo quieren echar ahí a la barbacoa, pues de plano, pues ya estará de ustedes, pero no, están hermosos estos ejemplares. Aquí nos acabamos de encontrar a los jefes de Moralillo. Miren, de Moralillo vienen ellos. Están pidiendo 17 pesotes parejo, miren, por este negrito, por los de allá. Vamos ir grabándolos de a poquito para que ustedes los puedan ver. 17 barotes por el que ustedes quieran. Ah, oh, cabrón, si sí patean, ahí 17 barotes. Todos son machos, todos son unos toros machos. Estos me imagino que están listos ya para el trabajo, para la yunta. Miren, luego se ve que son de chamba. Miren, son casi puros toros criollos. Están pidiendo 17 mil pesotes por ellos. Miren, este se ve bien bueno para el trabajo, la verdad, está bien bueno para el trabajo. Preciosidad de animales los que trajo aquí el jefe de Moralillo, Vamos a pedirles un número para que puedan contactar ahí al jefe, para que vengan a comprar unos buenos toros, Él siempre trae calidad de animales y siempre acaba de vender sus animalitos. 211-7322. Manuel Cabrera, miren, ahí preguntan por don Manuel Cabrera. Miren, él es vendedor de animales, vendedor y comprador de animales. Ustedes tienen algún animalito en venta, ahí marcan al número que nos dejó. Preguntan por don Manuel Cabrera y ahorita nos dice que todos estos son para yunta, son para la chamba en sí. Yo creo que por eso el precio, porque pues están bien chingones para jalar ya el arado, Se llevan un parcito con estos y ya hacen la siembra hoy en esta temporada, Preciosos los ejemplares. Y acabamos de encontrar estos hermosos caballitos. Este todavía es un potrillo, miren, la verdad está relativamente alto. Súper alto, les diré yo. Están pidiendo 15 mil pesotes por el que ustedes gusten, 15 barotes por ese o 15 barotes por este. Me parece que esta es una yegua. A ver, no hemos visto bien, pero me parece que esta es una yegua, Parece que sí, es una yegua, miren, 15 barotes, la que gusten. Por ahí nos vamos a hacer un ladito porque está llegando muchos carros que están entrando a comprar pastura, animales, y nos pueden llevar de corbata, por acá. Por ahí vemos que también el jefe tiene burritos, miren, ahorita vamos a ir a preguntar los precios de los burritos, pero me interesa preguntar el precio de ese toro que se encuentra allá. 16 y medio el trío. ¿16 y medio? Está muy barato, ¿no? Que vean que da muy barato. Barato. 16 y medio, miren el trío. ¿Están buenos para la chamba? Sí. La yunta. La yunta, miren, y se llevan aquí. ¿Tú eres el que lo subes al TikTok? Es mero. Es mero, jefe. Grábalo para que. ¿Ya nos ha visto, jefe? ¿Ya nos ha visto en los videos? Medio que vi el otro día que estuviste sacando ahí. ¿A poco, jefe? ¿Qué tal salen? Buenos. Digo, grábalo para que salga en la película también. Sí, también va a salir, jefe. Hermosa. Ahí está, estos hermosos animales. 16 y medio, dice. Sí, 16 y medio por todo. Por todos, miren, el trío 16 y medio. ¿Y este solo cuánto? Si lo vendiera. Tres varos. Tres barotes este, miren, si lo vendieran solito. ¿Ya está destetado todo, no? Ya está destetado, ya. Precioso, miren. Chulada de animalitos. ¿Ya los vendieron o todo, no? Ya los vendió. Hijo, man, ya se los lleva el jefe de ahí, ¿verdad? Ya. A ver, vamos para allá. ¿Conrado se llama? Sí, mira aquí el amigo Conrado, se lleva todo. Pues miren, ya se acabó de llevar aquí el jefe los caballitos, se llevó el trío en 16.500, miren. La verdad se me hizo bastante económico y agarró la oferta aquí el jefe, Ahí nos vio en TikTok y dice, vámonos para el Moralillo, hay animales muy baratos, ¿verdad, jefe? Sí. ¿De dónde viene usted, jefe? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿De qué parte? De mero Oaxaca. Mero Oaxaca. ¿Seguro? Nomás nos está choreando. No, de veras. ¿Seguro? Dale. Si no, lo va a ver la señora en el video y va a decir, ¿a poco sí eres de Oaxaca? Sí, sácale video a mí. ¿A su credencial? Credencial. Oh. Para que vean si es de Oaxaca, dice. Subiendo los caballitos, acabaron de subir uno. Ahí nuestro amigo, el güero, miren, es el que sube los animales.
El famoso güero, ¿verdad? Ya acabó de subir uno, miren. Aquí va a subir otros dos, miren, ahí está el potrillito, miren. Por eso están pidiendo tres barotes. Miren, acá estamos todavía con nuestros amigos, nuestro amigo el güero, miren. Y tienen estas becerras, miren. Son unas becerritas. Están pidiendo 7 barotes cada una. Nos dicen que hasta en 6.500 las dejarían, ¿eh? 6.500 aquí, el amigo el güero, miren. 6.500 sería lo menos por estos hermosos ejemplares. Miren, estas serían como cruzas de razas suizas, ¿eh? Están bien bonitas. La que más me gusta es esta, miren, se ve más chula. Chulada de ejemplares, preciosos los animalitos. Ahí nos alejamos un poquito para que ustedes los puedan ver. Preciosos los animalitos, chulada de ejemplares. Pasando a un toro, miren, lo van a pasar para acá, para la camioneta azul. Y llevan calidad estos patrones, ya acaban de comprar, miren. Ya se ve como raza bien master, miren. Como un brahma, miren. Ya se pasó, miren. Solito se pasó, miren. Preciosidad de animalito, miren. Chulada de ejemplares los que se llevan los jefes aquí, miren. Preciosos, ya los compraron. ¿Cuándo salió, jefe? El toro. 27, patrón. ¿27? 17. Ah, mira. Lleva buen ganado ahora, jefe, Pura caseta. Puros buenos, ¿De allá qué es, Bill Master? Sí. Cruza, ¿no? Se ve bueno. Tiene, se ve como una cruza como de Angus con suizo o algo así, Está bueno. ¿Es en cuánto, jefe? 35 el par. Miren estas preciosidades, nos dice el jefe que las acaban de vender. 35,000 pesotes estos. 35,000 pesotes estas preciosidades, miren, la verdad están bien hermosas. Ahorita nomás que miren esta que tiene el jefe arriba, la verdad está bien hermosa. Ustedes díganos qué raza es, porque la verdad yo le veo como una cruza entre como Bill Master, como con Suiza. La verdad está bien hermosa, calidad de chulada de ejemplar. Preciosidad de ejemplares, Estamos a grabar esta, nomás que acaban de pasar los carros, miren, ya se llevan ahí ese. Lo íbamos a grabar, pero no estaba el jefe, ya está un poco adulto ese toro, ya se ve adulto. A ver si ya podemos pasar, porque no se mueve la camioneta esta naranja, ¿Y qué creen? Pues ya estamos aquí bien cerquitas de estos toros, estos becerritos, miren. Son becerros, dos machos, Están, bueno, se fueron, o los venden en 35,000 pesotes el par. 35,000 pesotes nos dijo el jefe que salieron, miren, la verdad están bien hermosos. Preciosidades, la verdad, chulada de animalitos. Preciosos los ejemplares. Encontrar este becerrito, miren, nos está diciendo el jefe que pide 16,500. Está bien hermoso, Sería una cruza de raza Brahman. Está bien, está pequeñito aproximadamente. Le calculo que ha de tener como más o menos como año y medio, año y 7 meses. Y nos dice el jefe que es bien mansito, Están pasando los camiones aquí, la verdad no se puede, no podemos grabar bien porque están pasando muchos carros, muchas camionetas que pues vayan a comprar ganado o ya se van. Estamos grabando aquí el becerro, miren, nos dice que piden 16 y medio por este. Ahora está bien hermoso, miren, preciosidad de animalito, 16,500. Nos dicen que es bien mansito, bien mansito el becerro. Se ve que sí es mansito, miren, preciosidad de animalitos, Pueden encontrarlos aquí en el tianguis del Moralillo. Cada día martes se realiza este tianguis para que se vengan a comprar unos buenos becerros o lo que ustedes busquen, vaquitas. Por acá vemos que también tienen una vaquita como raza Holstein, Vamos a preguntar ahorita por el precio de esta. Es del mismo patrón, miren. ¿Cuánto sale esta, jefe? 7,800. ¿Esta es Holstein? Holstein. Esta es de las lecheras, miren ahí. Es hembra, ¿no? Sí. Hembra. ¿7,500? 7,500. ¿Esta como cuántos meses tendrá, jefe? 10 meses, miren. Todavía ni el año completa, miren. Está preciosa la ejemplar. 7,500 es lo que está pidiendo aquí el jefe.
con estos animalitos, preciosidad de animalitos que están entrando ahorita en esta temporada aquí en el tianguis de animales El Moralillo. Los amigos del Moralillo acaban de comprar este, hombre. Es un toro, miren. Sí, miren. A unos caballitos nos pensábamos que eran ponis, pero no, nos dice la jeva que son cruza de pony. Ahora sí que son cruza de, me imagino que de una mamá pony con un caballo, ahora sí que adulto, de raza grande. Nos dice que está pidiendo 14 barotes, 14 mil pesotes por estos ejemplares. La verdad están hermosos, ¿eh? Son un poquito más altos que los ponis, pero la verdad sí, ahora sí que si alguien quiere, si les gustan estos animalitos, un poquito más altos que los ponis, pero sí, ahora sí que van dando más o menos el vuelo de los ponis. Este becerrito nos dicen que lo compraron, no es de ellos, ¿eh? Es de otro vendedor, pero no sabemos el precio. Aquí está otro, este se ve un poquito más alto, un poquito más alto y un poquito más largo. También están pidiendo 14 mil pesotes por este o por el de allá. Y este becerro de acá, miren, por este becerro están pidiendo 14,500 pesotes. La verdad está bueno, lo veo un poquito chaparrito, la verdad. Tiene una cruza media rara, ¿eh? Yo lo veo como raza, sería como entre un sardo negro, suizo y brahman, ¿eh? Ya está como que muy cruzado ahí, ¿eh? Ya está muy cruzadito este hermoso ejemplar. Pero la verdad están bien bonitos los ejemplares, chulada, animalitos. Vénganse a comprar estos preciosos animales cada día martes aquí en el tianguis de animales El Moralillo, aquí en Tepeji de Rodríguez. Vénganse desde donde vayan a ver este video. Pues miren, nos acabamos de encontrar una vaquita. Nos dicen que sale en 13 y medio. Miren, es una vaquita criolla, la verdad. Se ve buena. Se ve que apenas está tierna, miren. Si ustedes les gusta esta vaquita, o pueden venir a comprar más vaquitas como estas por acá en la plaza del Moralillo, tianguis de animales del Moralillo. Se ve que todavía está tierna, de buen tamaño, de buen porte. Y está en 13,500, miren. Preciosidad de ejemplar. Por acá en el tianguis del Moralillo vamos a darles una vista panorámica para que vean que hoy sí está entrando ganado aquí en el tianguis de animales del Moralillo. Vénganse, por allá van a pasar un toro, una vaquita, miren. Todos los vendedores de aquí del tianguis de animales del Moralillo, vendedores y compradores, vénganse aquí a la plaza de animales del Moralillo. Ahora, ¿dónde creen que nos encontramos? ¿Dónde creen? Pues ya nos encontramos aquí en el tianguis de animales del Moralillo. Pero ahora estamos en la sección de los chivos y los borregos. Vamos a darles una vista panorámica para que ustedes puedan ver cómo está llena de animalitos. Ahorita ya está, bueno, es un poquito tarde, son a las 10 de la mañana, pero sí hay un buen número de ganado, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a preguntar los precios de los animalitos para que ustedes sepan en cuánto andan y se vengan a comprar unos preciosos chivos aquí a la plaza del Moralillo. Cada día martes se realiza ese tianguis, esta plaza, para que vengan a comprarse unos buenos chivos, unos buenos borregos para la barbacoa o para que lo que ustedes lo ocupen ahí. Pues aquí, miren, nos encontramos este hermoso chivo. ¿Este qué raza sería, jefe? ¿Nubia? ¿O qué? ¿O es Boer? Boer. Sí. Pero salió blanco. Ajá. Ah, miren. Ahí está el dato, miren, nos dice el jefe que es raza Boer. Está pidiendo 2,800 pesotes. Nos dice el jefe que este ya va para semental, o ya es semental. Ya es semental. ¿Cómo qué edad tiene ahí? Como un año con ocho meses. Año, 8 meses, sí, ya está bueno. Entonces, miren. Bonito el ejemplar, miren, es color blanco. Precioso el ejemplar, ¿eh? Bueno para ahí, para que los que gusten mejorar su ganado con un chivo de estos, miren, color blanco. Imagino que todos los chivos van a salir blancos igual, ¿no? Blancos, miren, ese es el dato. Cada día martes se realiza esta plaza aquí en el Moralillo. Vénganse a comprar los animalitos, vénganse a comprar su buen ganado para mejorar su genética en el ganado que tengan ahí en casita. Vamos a encontrar unos hermosos borreguitos. Esos serían raza Dorper y este sería Catarín, ¿no? ¿O qué raza son estos, jefe? Dorper. Ah, miren, Dorper, miren. Está pidiendo el jefe 2,800 cada... No, 3,800, ¿verdad? 3,800. Ya nos estamos equivocando de precios ahí. Sería 3,800, miren, sería el precio ahora sí que mínimo que nos está pidiendo el jefe por acá. Bueno, los precios. Vénganse a comprar animalitos. ¿Es la primera vez que viene, jefe? Sí. Bueno, ya tardó que venimos. Pero... Ah, miren. Vénganse a comprar animalitos. Como un año venimos. Ah, miren. Vénganse a comprar aquí a la plaza del Moralillo. Entran buenos animales, miren. Estos están de calidad, ¿eh?
¿Esos son de granja o son de los que salen a pastorear? Son de carne. Ah, miren. Buenos, buenos para la barajua. Pero por ejemplo, si los quieren comprar para cría todavía. Todavía. Ah, miren. Ahí está el dato. Un año, miren. Ah, miren. Está bien bonito este color café, Preciosos, miren, 3800 así anda el dato. Aquí con el jefe. ¿Tendrá usted algún número de contacto por si quieren contactarlo para ventas? Sí. ¿Cuál es? 238 178 18 06. Ahí está el dato, miren. ¿Por quién preguntan, jefe? Feliciano Hernández Hernández. Por don Feliciano Hernández Hernández. Miren ahí los buenos borreguitos, miren, raza Dorper. Preciosos, preciosos los animalitos. Ahí está el dato, miren, si gustan comunicarse al número de aquí del jefe para que puedan comprar unos hermosos animales. Chances se ponen de acuerdo dónde se los llevan o los van a traer a su casa. Ahí está. Pues miren, nos encontramos estos preciosos chivos. Tan hermosos, ¿Estos como cuántos meses tienen, jefe? ¿Como tres o dos y medio? Esos tienen de a dos meses. De a dos meses. Sí. Está pidiendo el jefe, miren, por esos chivitos de a $1,000 parejo, miren, los chiquitos. Sí. Y eso nos dijo, ¿mil qué? ¿1,007? ¿1,007? Miren, ahí está el dato. Para que vengan, así está el rango de precios aquí en la Plaza del Morelillo, Tianguis de Animales El Morelillo, para que vengan a comprarse unos buenos chivos. La verdad, los que a mí me gustaron mucho son los chivitos pequeños, ¿eh? Se ven de muy buena calidad, miren. Muy, muy, muy buena calidad se ven. Hasta en 1,000 barotes pueden ir, nos dice el jefe que tienen aproximadamente 2 meses. Yo calculo que sí tienen ese, se ve un poquito más grande, como unos 2 meses y medio pegándole a los tres. Pero ya están comiendo, miren, ya están casi completamente destetados. Preciosos los animalitos aquí en el Tianguis de Animales El Moralillo. Barato, barato, ¿verdad? Barato, barato, miren, aquí está el jefe, nos encontramos, le preguntamos que por qué estaba triste, pero no, ¿verdad? Está descansando, nos dice. Estoy descansando, estoy pensativo, va a llover y no traje mi nylon. Hijo, no llueve, no, nada, hace harto calor. Ya está lloviendo. Pero solamente que se vaya usted como a las 6 de la tarde, ¿o qué hora se va? No, me voy como a las 11. ¿Las 11 de la noche? Ah, no, es ahora sí ya llueve. Porque eso no se vende, ya nomás yo estoy vendiendo solito. Sí. Ya no me tarda nadie. Ahí está el dato, miren. Hoy trajo los borreguitos, nos dices de que de a cuánto. Sí, de a 2,000 parejo. 2,000 pesos sí, parejos. Es que como el único sé ese número, 2,000. Ah, cabrón. Eso es lo menos. Bueno, pues ahí les rebajo, por ejemplo. El de 2,000 se lo doy en 1,999. Ah, cabrón. Sí, está como las ofertas. Exactamente. Hijo, mano. Tienes grandes. Está bien, está bien. Sí. El chivo igual, 2,000 baros, dice. Igual, igual. Pero ya en 1,900. Ah, este sí está más barato. Sí, más barato. Más barato, miren. Pues este es el dato, miren, con el jefe. Ahora son raza, ¿qué? Este es raza. Raza torpe. ¿Torpe? Ah, ¿no son estos los Dorper? Ese es Dorpe. Ah, ¿y ese? Ese es Dorpe. Ah, cabrón. Ahí está el dato con el jefe, miren. Mucha, mucha risa aquí con el jefe. Vamos a seguir grabando los animalitos. Los veamos un poco triste. Vamos a encontrar aquí al señor de las 1,000 mujeres, miren. Pues vamos a seguir grabando aquí. Ahorita vamos a empezar a grabar aquí los animalitos porque ya nos retrasamos un poco. Vamos a grabar ahí unos borreguitos pequeñitos que estamos viendo. La verdad se ven bien hermosos. Ahorita vamos a ir a preguntar con la doña a ver si nos quiere dar el precio para que ustedes sepan en cuánto andan los borreguitos pequeñitos. Nos dice que viene desde Tlacotepet, miren. Se trajo los borreguitos. ¿Ya va usted a vender igual? Sí, a dos. ¿A las dos plazas? Sí, a dos. Voy a una, tengo que trabajar. Ah, miren, pues este dato, miren, nos dice que está pidiendo de a 2,000 pesotes por cada uno. La verdad están bien hermosos, la calidad no se le niega ahí. Esos serían Dorper, ¿verdad? Ah, Dorper, sí. Dorper, preciosos los animalitos, miren. Chulada de ejemplar, tienen aproximadamente como un año, menos. No, menos, como 6 meses. Como 6 meses, sí, se ven pequeñitos, ¿eh? Preciosos, esos están bien buenos para la, ahora sí que para la granja. O para los que se dedican al pastoreo, también pueden sacarlos a pastorear, ¿no? Preciosos los animales, miren, 2,000 pesotes, la verdad, como les digo, la calidad ahí la llevan, miren, buena, buena la genética, luego se les ve, el porte también, miren, por ejemplo, ustedes los compran en 2,000 pesotes y cuando ustedes los vendan ya andan valiendo como entre unos 5,000 o 6,000 barotes, calidad no se le niega aquí al jefe, miren, preciosos los animitos, vénganse a comprar aquí
a la Plaza de Animales o a Tlacotepec, ahí de donde es originario el jefe, ahí lo van a poder encontrar todos los días, lunes, ¿verdad? Lunes, ahí es la plaza. 1800, nos dice que es cruza de qué? Pointer con sabueso. Pointer con sabueso, miren. Precioso el ejemplar, ¿eh? Este 1800, es... 1800. ¿Macho o hembra? Hembra. Hembra. ¿Ya no tiene machos? Está ya uno, pero es un poco más caro. ¿Ese cuánto? 2500. 2500. ¿Y estos de qué tamaño llegan, jefe? Por acá, sí. Ah, ¿son grandes? Sí, son grandes. ¿Esos son buenos para el ganado? Para cacería. Para cacería. Para cacería. Ah, miren. Ahí está el dato, miren, para que los que nos piden los cachorros, los perritos ahí. Bien hermoso, bien hermoso. Sí. ¿Cuál es su número, jefe, por si? 22, 31, 75, 16. ¿Por quién preguntan? Roberto Muñoz. Por Roberto Muñoz, miren ahí. Ahí los que nos piden los cachorros ahí. Para su ganado, ay, para todo. Perdón, ya andamos tirando aquí a un don, Preciosos los ejemplares, nos dice que también tiene un macho, por eso está pidiendo 2500. Sí. San Antonio Juárez nos dijo, ¿verdad? San Antonio Juárez, ahí está el dato. Por eso es de San Juan. Nos encontramos aquí, miren al jefe, que se acuerdan de un chivo semental que traía el jefe. Bien precioso, la verdad. Ya lo vendió, miren. Ahora trajo puras chivitas, nos dice que ¿cuánto pide por la chiva grande, jefe? Tres barotes. Calidad, la verdad, Luego, luego se le ve. Preciosidad de animalitos. ¿Es por esta cuánto, jefe? ¿Es igual? Tres varos, la que sea. La que sea, todo está bien. Tres varos, la que quieran, miren. Preciosidades de animalitos. ¿Y el chiquitito de allá? Ese, María, está barato, 800. Pero está chiquito, ¿no? ¿Te imaginas? 800 barotes, miren. Este dato, miren. 8 barotes, miren, por esta pidiendo el jefe. Y por esta se está pidiendo 3000 pesotes, la que ustedes quieran. La verdad, son buenas cruzas de raza Boer. La verdad, ahora sí que la calidad no se le niega aquí al jefe. Chulada de ejemplares, preciosos los animalitos que viene a vender aquí al tianguis de animales en Morello. Cada día martes, miren, nos dice el jefe que están bueno, ahora sí que él está pidiendo, pero pues apenas si le ofrecen hasta unos 1500 o 1800, y pues la verdad el valor de los animales, pues la verdad no sería. Ahora sí que casi están pidiendo regalado, casi a matar, ¿no? Ahí. Preciosos los ejemplares, ahora sí que el valor sí se usaría entre unos 3000 pesos. Yo le digo que por muy barato hasta 2800, pero menos no, porque la verdad la calidad sí, muy buena aquí la del jefe, raza Boer, puras chivas raza Boer.